comenzaron este martes con recorrido frente a La Moneda, pero en pocos días esperan que estos afiches se trasladen hasta las circunscripciones donde fueron elegidos los 8 diputados que votaron a favor de la idea de legislar el proyecto del gobierno que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 casos. Hay personas que están promoviendo esto, entonces para que en las próximas elecciones puedan castigarlo con su voto la gente que esté en contra de esto, o premiarlo con su voto si hay alguien que está a favor. Nosotros creemos que viendo la imagen uno ya no puede estar muy a favor. Abortar es torturar a un niño en el vientre de su madre y hacerlo desaparecer. Con testimonios, Amnistía Internacional, en cambio, busca demostrar las dificultades que enfrentan las mujeres que han sufrido un embarazo que puso en riesgo sus vidas, que era inviable o que fue producto de una violación. Sostienen que el Estado debe garantizar las opciones para que ellas decidan sin temor y con acompañamiento. El legislar para decir en todos los casos tenemos que proteger al feto y no nos importa lo que la mujer está viviendo, es contrario a los derechos humanos de esas mujeres. Campañas que se producen a una semana de que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comience la votación en particular de la iniciativa y que en algunos casos preocupan a los parlamentarios. Estas son acciones de terrorismo sanitario. Se le va a hacer poco el papel, le adelanto al tiro. No le va a alcanzar para meter a la mayoría de la población que sí está a favor de legislar sobre esto. Creo que es súper respetable estar en contra del proyecto de aborto terapéutico, pero no creo que estas campañas contribuyan a un debate serio y de altura. Cuando se ven enfrentados a manifestaciones o a cuestiones que van en contra de lo que ellos piensan, reclaman. Me parece que es legítimo que se ocupen todas las herramientas de información, de creatividad. Proyecto para el que se pueden presentar indicaciones solo hasta este viernes. Estamos en un país laico que nadie va a obligar a nadie a un aborto. Esto es una decisión personal absolutamente basada en sus principios, en todos los valores que uno tiene como persona. Manifestaciones que han acompañado una discusión que genera divisiones en el Parlamento, pero también en la ciudadanía. Carolina Vélez, CNN Chile.